tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a compartir una nueva edición de Info 3. Meli, ¿cómo les va? Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Día gris hoy, por eso hemos recurrido a interiores, porque bueno, lamentablemente no podemos estar por afuera, hay alguna llovina que está cayendo. Hay mucha información en la jornada de hoy, que tiene que ver con, bueno, distintos ámbitos. Arrancamos, ahí se están realizando baños en el Parque 25 de Mayo. Hablamos con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, el señor Enrique Ochoa, y nos cuenta sobre este tema. Esto nos dice. Nos encontramos con el secretario de Obras Públicas, el señor Ochoa. Buenos días, secretario. Buenos días para todos, Claudia. Bueno, secretario, se continúa con las obras aquí en lo que es el Paseo 25 de Mayo. Coméntenos lo que se está realizando y, por supuesto, vemos que bastante avanzada las obras. Sí, acá se están construyendo los baños del parque. Próximamente a terminar para el día de dicha mitad. La verdad, mucho trabajo, mucho ímpetu se está poniendo para llegar a lo que es el 21 de agosto. Sí, aparte no solamente los baños, como ustedes verán, se continúa con las veredas, hay que hacer unas verjas más, unas pérgolas. Y si Dios me ayuda, queremos tener la red también con las pistas de skate. También se estaría planteando eso. Planteando para si se llega para el día de chamita. Muy bien, secretario. Lo dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias por habernos atendido y, por supuesto, brindarnos esta información. No, gracias a ustedes. La problemática de la empresa Edelar. Bueno, al parecer se ha solucionado por el momento el tema hasta septiembre. ¿Qué pasará después de esto? Bueno, hablamos con Nicolás Luna, que es el delegado gremial aquí en nuestra ciudad de Chamical, situación de los trabajadores de Edelar. Se hizo un pequeño arreglo, se acercaron un poco las partes, hay un impacto, yo diría, desde esta fecha que se ha levantado el paro hasta septiembre aproximadamente de este año, y donde se va a ir tratando día a día temas que faltan de concluir, llámese, por ejemplo, el traspaso de los compañeros, más plata y algo más para los compañeros trabajadores que son los lecturistas, que no están todavía dentro del convenio colectivo 3675, que es el convenio de Luis Fuerza. Exactamente. Bueno, durante todo este tiempo, digamos, hasta septiembre se va a ir tratando los temas. En septiembre se va a volver a realizar lo que son las asambleas para ver cómo sigue la situación o cómo ha quedado, digamos. Más allá de decir que queda un impas hasta septiembre, en septiembre, ¿cuáles serían las medidas a seguir? En septiembre, en el lapso de esta semana, se va a firmar algo que las partes convengan que para el mes de septiembre, eso es lo que la asamblea decidió anoche, que para el mes de septiembre sigan las tratativas, porque no se ha logrado todavía el acuerdo definitivo de los paritarios de este año. Y para dejar ya un mes fijado para el año 2015, de cuándo van a tratar las paritarias que vienen. La otra, el segundo, la transferencia de los trabajadores que también quedaron afuera, todos los compañeros que faltan ser transferidos a la empresa madre, que sería Edelar, y los lecturistas que están todavía fuera del convenio colectivo de los esfuerzos, como te decía recién. Exactamente, en el caso de esto, de lo que son lo que el traspaso, ¿se va a tratar en este lapso de tiempo, en estos meses se va a estar tratando, o van a tener que esperar hasta el mes de septiembre para recién tratarse? No, se va a ir tratando todos estos temas en este lapso de tiempo, porque el gremio, como sabemos, está en política, ¿no es cierto? Va a haber elecciones en el 1 de agosto, y de ahí veremos quién es el nuevo secretario general o si sigue el secretario general actual, y para seguir con todo este tipo de temas. ¿Ha mantenido reunión con la gente de, digamos, que trabaja aquí en el departamento de Chamical ya en estos días? ¿Se le ha comunicado lo que se ha resuelto en esta última asamblea, delegado? Sí, viene el representante de ellos, el chico Nieto, Gustavo, ya les informó a toda la filial en cuanto a los trabajadores activos, digamos, de Edelar. Ya están informados todo lo que pasó en la última asamblea de anoche, y más o menos el viernes 20 de junio
estuvo el secretario general acá con nosotros y más o menos dejó en claro lo que ha faltado de hacer y lo que se puede lograr a través de realizarse la asamblea que se realizó ayer en la capital de la región. Dialogamos con el comisario Maldonado del área de investigaciones de la policía, que nos habla sobre el esclarecimiento de los hechos delictivos sucedidos en nuestra ciudad de Chamical. Esto nos dice. Efectivamente, personal de esta brigada de investigaciones, días pasados tuvo conocimiento sobre la comisión de diferentes hechos delictivos, ¿no?, que se han llevado a cabo en jurisdicción de esta regional de Chamical, en donde en materia, digamos, de seguridad e investigativa, en lo que nos compete a nosotros, digamos que es todo lo que es delito contra la propiedad y contra autoridad desconocida, razón por la cual, digamos, toda persona damnificada o víctima, digamos, de estos hechos delictivos, se presenta en informe espontáneo ante esta unidad y radica un formal denuncia. Que es, digamos, el punto de partida en donde la policía, a través de la comunicación directa e intervención del magistrado en turno, en este caso el doctor Farías, quien está a cargo como juez de instrucción, nos da, digamos, la directiva que corresponde cada vez, digamos, que uno comienza la investigación policial y operativa, digamos, para poder esclarecer de una forma total de los hechos, digamos, que se han suscitado días pasados. Gracias a Dios, los hechos que han sido puntualmente denunciados e investigados se han esclarecido en gran parte, digamos, todos, razón por la cual hoy por hoy, en el último hecho, digamos, delictivo que ha resultado damnificado el señor o ciudadano pastor Nicolás Brizuela, con domicilio real y actual en la Villa de Polco, este señor puntualmente denuncia el hurto de ganado menor, en este caso animales caprinos. Hay tres personas, digamos, mayores de edad, del sexo masculino, que se encuentran privadas de la libertad y alojadas en dependencia de comisaría primera, en donde la causa penal y preventiva policial se sustancia en esta dependencia todavía, en razón de que continúa la investigación abierta con conocimiento, intervención y directiva del señor magistrado en turno, que es el doctor Faría. Se prevé la detención o el requerimiento de mandamientos legales, ¿no es cierto?, sobre la posible detención de otras personas más. Cosa que eso da la pauta, digamos, de que todavía la causa permanece, digamos, sustanciada bajo la supervisación y la intervención de la justicia ordinaria en turno. Exactamente, comisario. Bueno, por el entendimiento de esta causa que todavía está abierta, ¿nos podría brindar los nombres de estas personas que han sido detenidas por este hecho? Habida cuenta que la justicia ordinaria en turno, digamos, a cargo del doctor Faría, que es quien entiende, digamos, la situación, digamos, procesal desde el primer momento que se detiene a la persona a los supuestos responsables de este hecho, por una cuestión de reserva, digamos, a la identidad de las personas, nosotros no estamos autorizados, únicamente el señor juez de instrucción, que es quien, digamos, es el responsable directo de la instrucción sumaria, como así también de la investigación. Nosotros somos auxiliares de lo que uno está trabajando y llevando a cabo adelante, digamos, para mantenerlo informado al señor juez. Disculpar y entender nuestro trabajo, pero sí estamos predispuestos a dar todo tipo de información en lo que hace, digamos, a la tarea cotidiana, en lo que uno viene llevando a cabo, en lo que hace, digamos, a lo que nos compete a nosotros como policía. Muy bien, comisario, también se han recuperado algunas otras pertenencias de hechos anteriores que se han denunciado, digamos. Efectivamente, como hace unos minutos lo acabo de mencionar, personal, digamos, de esta brigada de investigación a mi cargo, días pasados también procedió al esclarecimiento total de hechos delictivos contra la propiedad, y donde también, digamos, se pudo dar también con los responsables, digamos, de la comisión de estos hechos delictivos. Razón por la cual las actuaciones todavía se encuentran bajo nuestro poder de instrucción, también con la intervención y supervisación del señor juez de instrucción, el doctor Farías,
ya que gran parte de los elementos denunciados puntualmente, y hablo de los diferentes casos, ¿no?, de hecho, están, digamos, secuestrados bajo nuestra custodia policial y a disposición de la justicia. Muy bien, comisario, ¿nos podría brindar información de por si alguna persona, digamos, puede llegar a haber hecho la denuncia, digamos, si no está, digamos, sabiendo que su elemento puede estar aquí en la Brigada de Investigaciones? ¿Cuáles son, o por lo menos alguno de los elementos que se han recuperado en lo que es la fase investigativa de aquí de la Brigada? Sí, efectivamente. Antes de responder su pregunta, quiero que la comunidad, ¿no es cierto?, la sociedad toda sepa de que aquí hay personal policial apostado a las 24 horas, tanto en razón de servicio de guardia como también, digamos, el personal administrativo que está, digamos, para la atención del público. Ahora, ¿no es cierto?, con lo que se vino trabajando, con lo que se vino esclareciendo, en los distintos hechos puntuales, digamos, porque son diferentes, las causas son diferentes, los magnificados, hay elementos que se encuentran, digamos, secuestrados bajo nuestra custodia, como recién acabo de mencionar, que con todo gusto las personas pueden llegarse acá a la dependencia, ¿no es cierto?, y reconocerlo como de su propiedad, ¿no es cierto? Va a haber en algunos casos, ¿no es cierto?, que se va a requerir algún tipo de documentación, ¿sí?, para los elementos que se encuentran ya depositados acá en esta dependencia. Como en otros, ¿no es cierto?, no creo que va a ser tanta falta, digamos, razón de que, bueno, conocemos, digamos, a la persona, conocemos, digamos, al ciudadano que en calidad de damnificado, ¿no es cierto?, está viviendo, está sufriendo, digamos, este mal momento, esta situación, digamos, que no es nada agradable, todo lo contrario, razón por la cual no le vamos a crear, digamos, ningún tipo de inconveniente, ¿no es cierto?, para que se llegue acá, reconozca el elemento, como así también tengo motovehículos y bicicletas también, que hace unos minutos fuera del micrófono le hacía alusión a ustedes, que todo es producto del trabajo neto que viene haciendo mi gente, ¿no es cierto?, trabajando en la calle. Tenemos, digamos, lo suficiente para atender al público, ¿no es cierto?, y dar la respuesta que se merece. Exactamente. Comisario, también nos decía de un hecho, digamos, que ya tiene su larga data en lo que refiere a hechos delictivos, que también podría ser prontamente esclarecido. ¿Se está trabajando en este hecho? ¿Qué información nos puede brindar sobre esto, comisario? Bueno, si usted se refiere a algún hecho puntual, sí, tenemos hecho... Hablamos de la casa comercial Construmax, comisario. Sí, efectivamente, el propietario de esa casa comercial, el señor Ochoa, radicó formal denuncia en esta Brigada de Investigaciones. Estamos trabajando, ¿sí?, a paso muy firme, y creo, ¿no es cierto?, de ser muy, muy más que optimista y positivo, que a corto plazo vamos a tener una respuesta más que positiva. Estamos esperando la respuesta de nuestros colegas de Córdoba, ¿no es cierto?, con un requerimiento que se hizo desde aquí para poder, digamos, ilustrar un poco más en lo que hace, digamos, el monitoreo que cuenta esa casa comercial, ¿no es cierto? Sabemos de que por razones de seguridad la mayor parte de las casas comerciales cuentan con un circuito de monitoreo cerrado de cámara, a la cual, ¿no es cierto?, es muy importante, digamos, obtenerla, digamos, esa información, pero hay algo que realmente nos está obstaculizando un poquito para poder individualizar a la persona que ingresó en ese momento, ¿no es cierto?, y se apoderó de una cierta suma de dinero que está formalmente denunciada y que la justicia ya tiene conocimiento. Comisario, en estos últimos hechos que se han resuelto, digamos, las personas que ingresaron detenidas, ¿son personas que ya tienen antecedentes, digamos, policiales anteriores a estos hechos? Si usted se refiere, digamos, a este último hecho puntual, donde las tres personas que se encuentran privadas de libertad por el supuesto delito de abigeato o hurto de ganado menor, no le podría responder, ¿no es cierto?, ni tengo tampoco la información exacta, en razón de que es un hecho, digamos, de que se lleva horas trabajando, y bueno, se hicieron los requerimientos, se hicieron los pedidos en razón de saber si estas personas cuentan, ¿no?, con antecedentes delictivos, ¿me entiende? Esa información todavía esta dependencia no la tiene, sí la ha requerido en su momento, pero estamos esperando, digamos, saber, digamos, formalmente,
porque es algo que realmente se lo solicita a la Brigada de Investigación, a la Oficina de Ciencia y Técnica de la Policía de la Provincia, con asiento en la ciudad de La Rioja, de saber, ¿no es cierto?, si las personas que están siendo investigadas, digamos, por la justicia y trabajado, ¿no es cierto?, por esta autoridad policial, cuentan con algún antecedente que pudiera, digamos, sumar o no, digamos, en su prontuario. Pero lo puntual es de que, y lo importante de todo esto, que se ha dado respuesta más que rápida, digamos, a lo que pasó durante este fin de semana en la Villa de Porque, donde esta persona de apellido Brizuela resultó damnificada, ¿no es cierto?, por este hecho delictivo. Comisario, ¿podría, por la información extraoficial que nosotros tenemos, ¿podría haber implicado en este hecho que hablamos de la Villa de Polco una persona allegada a un personal policial implicada, comisario? Estamos investigando y le vuelvo a repetir, hay información desde aquí, ¿no es cierto?, que la podemos y estamos autorizados a darla, en razón de que ya hay un juez de instrucción y un fiscal que están, digamos, interviniendo y nos están dando directivas al respecto. Muy bien. Les recordamos que el día jueves 25 en el Club Chamical Junior se va a realizar la Estudiantina Mundial, donde habrá juegos culturales y recreativos y también importantes premios en efectivo. Invitamos a todos los chicos de tercer año polimodal a participar, así que están todos invitados. De esta manera nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Info 3. A 2 años de compromisos cumplidos, la Intendencia Daniel Elías continúa realizando obras que transforman a Chamical en una gran ciudad. Viviendas. La gestión en políticas de vivienda e infraestructura, realizada por el gobierno provincial en forma conjunta con el municipio de nuestra ciudad de Chamical, hizo y hace posible, durante su administración, el acceso a una vivienda digna por parte de las familias que realmente más lo necesitan. Para conseguirlo, existen programas que se efectúan bajo lógicas habitacionales, dedicados a la construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas. Me imagino contenta, ¿no? Oh, es feliz, gracias, bueno, al gobernador de la Defensa, al intendente de Negrería, y también los albañiles, a Marita, también la viceintendente, estoy muy agradecida, un sueño logrado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se hizo el piso a toda la casa, y bueno, y le agradecemos al señor intendente, a todos los que han trabajado, y está muy lindo todo lo que han hecho. Agradezco muchísimo a todos. Estoy muy contento de la señorita María, del intendente, todo lo que hicieron en el trabajo acá, estoy muy contento. Ha sido un trabajo completo, ¿no? Sí, todo completo, todo completizo, grueso, fino. Estoy muy agradecido de todo. Dios quiera que la Virgen y la Virgen de este pueblo, que ustedes lo apoyen al intendente para que él vea que hay gente muy humilde y pobre que necesita. Y Dios quiera que sigamos adelante entre todos, todos lo vamos a apoyar. Estoy muy agradecido, muy contento. Municipalidad de Chamical, Intendencia Daniel Elías, una ciudad pujante en pleno desarrollo. A tu madre, no sigas en el mal ejemplo. Ante el maltrato, reacciona y detente ya.
Mamá, estoy frustrado, me cuesta ser amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Viste que desde que nacemos, todos tenemos nuestros derechos. Y a medida que vamos creciendo, vamos ganando en derechos. Sin embargo, a partir de cierta edad, mucha gente cree que los perdemos. Y no es así. Tanto vos como yo, que somos gente grande, seguimos teniendo nuestros derechos. Y entre ellos está el derecho a tomar decisiones, a elegir dónde, cómo y con quién vivir. A seguir manejando nuestro dinero. A cobrar nuestra jubilación mientras sea posible, para que nos permita vivir como mejor nos convenga, sin que otros tomen nuestras decisiones por nosotros. Deja, papá, deja que yo me ocupo, deja. Ni nos cuestionen a la hora de darnos nuestros gustos. ¿Para qué querés eso, ma? Ya estás grande. Ni nos desautoricen por nuestra edad. Vos no entendés, abuela. Digámoslo en voz alta. Soy un adulto mayor y tengo derecho a tomar mis decisiones. Porque los adultos mayores somos protagonistas de la historia, el presente y el futuro de nuestro país. Muy bien, retornamos de la pausa, recordándote que estamos en Info 3 en Facebook, así que atención que ahí vas a encontrar el link para conectarte con, para ver el noticiero a través de YouTube. ¿Qué te parece esto? Comentale a quien esté en Buenos Aires, a quien esté en Córdoba, Salta, Jujuy, La Rioja, donde quieras. Así que bueno, en la jornada de hoy, conferencia de prensa del Intendente Municipal, comenzó dialogando sobre el tema, una reunión que se vivió hoy aquí, más que importante, que tiene que ver con el tema cooperativismo. De esto habla el Intendente y otros temas. Exactamente, bueno, ha venido el señor Quintiero, Cachi Quintiero, con un grupo de trabajo de La Rioja, pertenece todos a Desarrollo Social, en donde están presentando la línea de microcrédito desde 8 mil pesos a de 15, de 20 mil pesos, para microemprendedores familiares, cooperativas, asociaciones y también individuales, ¿no? Así que bueno, en el salón municipal se va a hacer la charla donde se va a estar capacitando a la gente y de ahí el más, sin duda alguna, que se va a ir desarrollando cada uno de los proyectos que la gente acerque al municipio de Chamicá. Exacto. Intendente, también un importante programa que es Manos a la Obra, ¿verdad? Sí. Es un programa que ya se viene ejecutando desde la municipalidad hace un tiempo. Sí. Es uno de los proyectos que más resultados le ha dado el gobierno de la provincia, ¿no? Sí. Por eso es que nosotros lo hemos aplicado en Chamical. Lo que hoy estamos lanzando desde la municipalidad o un poco avisándole a la gente de que vamos a comenzar con el tema de las viviendas rurales, donde va a ser de ayuda mutua, donde el municipio les va a entregar el material y bueno, la gente va a poner la mano de obra, ¿no? Esa es la idea de trabajar con toda la gente de la zona rural y bueno, tratar de que en casos de que la gente tenga ranchos o en casos en donde sean familias numerosas puedan tener sus hijos que ya tienen familia,
poder tener su vivienda digna, ¿no? Sí, la idea es trabajar en un chamical productivo, ya lo estuvimos hablando con los concejales, bueno, de hecho Godoy estuvo con la gente de producción viajando a la ciudad de Tucumán, donde se estuvieron capacitando, donde se estuvo haciendo una capacitación por proyectos importantes para el desarrollo de chamical. Y nosotros estamos encarando directamente al proyecto productivo de nuestro departamento. De hecho, trabajar con las zonas en donde hay agua y aprovechar, sin duda alguna, que vamos a tener, según se dice, buenas lluvias para este año, en donde la gente pueda desarrollar la producción agrícola de una manera diferente, ¿no? Así que, bueno, en eso estuvimos asesorándonos, estuvimos reunidos con gente idónea en el tema, que no solo nos va a estar asesorando, sino que nos va a estar dando una mano con todo lo que tiene que ver con las herramientas, con máquinas, para que nosotros podamos ayudar a la gente. Así que, bueno, el municipio va a poner en marcha este año un proyecto fuerte en cuanto a la agricultura. La idea es apuntar a un solo producto que sea rentable para la gente y, bueno, que tenga un mayor crecimiento económico para Chamical. El suelo de Chamical es un suelo muy importante, es bueno. Lo que se va sembrando en Chamical crece, entonces, en ese sentido, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. De hecho, los muchachos ya más o menos lo estuvieron probando, estuvieron viendo. Nosotros el verano pasado hicimos algunas pruebas como para probar lo que se puede realizar en nuestro departamento. Así que, bueno, de acuerdo a la demanda que hay en Argentina, nosotros tenemos que trabajar en nuestro departamento. Nosotros sabemos que en todo el país, o en donde fueron los grandes graneros de la República Argentina, hoy se ha sembrado soja. Y hoy sabemos de que el elemental producto que está necesitando la Argentina no es la soja. Entonces tenemos que buscar esa alternativa y verlo a Chamical transformado en esa parte. Yo sé que suena alocado, que a lo mejor es una locura lo que uno puede estar pensando o puede estar soñando, pero hemos pensado tantas cosas y tantas locuras que hemos concretado, que por qué no arriesgarnos a que la gente pueda trabajar en un proyecto que le sea rentable económicamente para ellos, ¿no? El municipio tiene que recibir las viviendas a fin de mes, es lo que el tiempo ha estipulado que se ha puesto para ver la entrega de las mismas a la gente que necesita su casa, ¿no? Por las declaraciones de la gente de vivienda de Crovara, los primeros días del mes de julio dice que se van a estar haciendo entrega. Algunas, porque no están todas, sí, esa es la idea. Esa es la idea, lo más rápido posible, ¿no? Exactamente. ¿Y qué va a pasar con las cooperativas, aquellas cooperativas que tuvieron problemas, Daniel? Creo que, bueno, se le hace una sanción. En realidad es rigurosa la sanción, porque creo que tienen que devolver inclusive el mismo monto que ellos han recibido, lo tienen que devolver. Entonces, en ese sentido, es complicado, pero bueno, no sé, yo creo que sabedor de lo que es el gobierno de la provincia, de la parte nuestra, hay que ver de una manera en la que se pueda conversar con ellos, hablar y, bueno, ver cómo poner en marcha el siguiente programa, porque ya está depositado la plata de 56 viviendas más. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver ese trabajo. Hay cooperativas que no van a participar de las otras 56 viviendas, y hay otras que obviamente están preocupadas porque hace como 5 meses terminaron ya. Exacto. Bueno, gracias a Dios ya más o menos se llegó al término de todo lo que nos había solicitado el Tribunal de Cuentas. Se logró la resolución favorable al municipio. De todas maneras, yo creo que eso ya está, quedó en el olvido. Yo creo que tenemos que mirar adelante, seguir trabajando. En este poco tiempo se han conseguido un montón de cosas que Chamical a lo mejor soñaba. Por eso le digo que muchas veces hemos pensado cosas alocadas. ¿Cuántas veces no se han pensado de que teníamos que ampliar o hacer un dique nuevo? Y era una locura, decía, está soñando. Y hoy estamos haciendo un dique nuevo, ¿no es cierto? Y un montón de cosas más que hoy tenemos en Chamical y que la gente las ve: cloaca, iluminación, más vivienda, mejoramientos. Toda la semana estamos inaugurando mejoramientos. Entonces, hay un montón de cosas que se siguen haciendo en Chamical y que se van a seguir construyendo. Yo creo que esa es la parte positiva que nosotros tenemos que mirar como chamicalenses. Dejar de lado las peleas, las rencillas. Yo el otro día hablaba con uno de los medios de comunicación y le decía, bueno, le ha tocado a tres concejales tener su casa y bueno, y tenemos que estar contentos. No sé si porque son concejales, pero tenemos que estar contentos porque hay 50 familias que ya tienen techo, tienen su casa propia. Eso es lo que tenemos que ver nosotros como chamicalenses, no siempre estar viendo la parte negativa. Y en ese sentido vamos a salir adelante. Y ahora vamos a encarar este proyecto de producción. Y estamos hablando de que una familia tipo iba a tener al año, va a ganar cerca de 600.000 pesos. Y yo creo que le sirve a una familia ganar 600.000 pesos al año, ¿cierto? Exactamente. Yo me imagino
porque Chamical siempre necesita un lugar donde disfrutar. Lo que tiene la gente de Chamical, que en ese sentido es muy familiar, los fines de semana sale, le gusta disfrutar, vemos lo que pasa en la Aguadita, vemos Polco, y bueno, hoy van a tener otro espacio más para recrearse, que va a ser este lugar de los filtros, y de paso va a tener piscicultura. Entonces, en ese sentido, va a ser un proyecto importante, lindo para Chamical, y bueno, creo que hay cosas que han servido para unir los lazos del gobierno y que comencemos a trabajar en conjunto y podamos ver cosas fructíferas para Chamical. Y aumenta la parte turística también del departamento. No, sin duda alguna. Con lo que va a ser el dique, con lo que va a ser esta parte de la piscicultura y con la ciclovía que tenemos proyectada, si Dios nos ayuda a comenzar a trabajar en estos meses para Polco, y creo que va a ser turísticamente importante para Chamical. Más de los dichos del intendente en la jornada de hoy en conferencia de prensa que accedió Info 3. Bueno, la idea es esa, la idea es que podamos tener el desfile, si Dios quiere, en el Parque 25 de Mayo. Falta la parte de adoquines, se va a comenzar a trabajar también en el galpón, y bueno, creo que tienen proyectadas también algunas canchas, creo que va a un par de canchas de tenis ahí, en cemento. Dos canchas de tenis, ajá. Bueno, y creo que también van a hacer una cancha de bochas y otra de tejo para la gente adulta que le gusta jugar al tejo. Y también van a llevar juegos recreativos para niños. Así que calculamos que ya antes de agosto, si Dios quiere, para el día de Chamical, ya lo vamos a estar inaugurando completo. Los trabajos que se están haciendo aquí en el Paseo del Milenio, lo de los baños, ¿esto estaría por inaugurarse para agosto, Daniel? ¿Sí? No, en un par de semanas más ya va a estar listo, ya en unos días más vamos a tener. La idea es de que ese baño sirva para la gente que tiene que ir al banco, que tiene que andar acá en el centro, y bueno, y de paso también para el parque, ¿no? Pero ya prácticamente están terminados. Una vez que hagan la losa los muchachos, tienen que esperar 15 días que frague y después ya terminan con toda la conexión. Seguro. Sí, no solo con Godoy, sino con los otros concejales también, con Manolo, que está trabajando con el tema de algunas erradicaciones que habían quedado truncas de la gestión anterior, hoy la estamos tratando de terminar. Inclusive Dorita Rodríguez también trabajando nuevamente en las calles allí, tratando de recuperar a la gente que tuvo ella con los programas del PAN. José Luis Romero con la parte deportiva. Somos un grupo, podamos darle a Chamical lo mejor. En realidad todos acá, bueno, ahora Godoy anda con el tema de la escuela de Bajo Luca. De esa manera vamos a llegar más rápido a toda la gente. La vez pasada, Barrera ya, lo llevaron ya la gente de Soy Social, pero ya se hizo todo el relevamiento y se anotó a toda la gente para la televisión digital de la zona rural. Ya está aprobado, recién lo firmamos, y ya en estos días van a llegar los decodificadores para toda la gente de la zona rural, o sea que va a tener la gente del campo, va a tener la posibilidad de tener una televisión abierta, simultánea y encima gratis. Entonces, en ese sentido, se está haciendo un trabajo colectivo con la gente, con los secretarios, con los directores, con los coordinadores. Hoy todos nos pusimos la camiseta de Chamical para trabajar y bueno, para llegar lo más rápido posible a un montón de obras y de soluciones que la gente necesita. Intendente, ¿no? También está la gente de aquí de Desarrollo Social haciendo lo que es un planteamiento para aquellos microemprendedores que tenemos aquí en el departamento, y algo muy importante para aquellas personas que están pensando en realizar su pequeña empresa, ¿no? Sí. Bueno, recién nos conversábamos con sus colegas de los microemprendimientos, estos que son de 8, 15 y de 20 mil pesos, familiares, individuales, en cooperativa. Así que, no, la verdad es que la gente de Desarrollo se ha portado bien. Bueno, hace un par de semanas estuvo el secretario, ¿no es cierto? Y bueno, hoy ya nos mandaron respuestas ya para capacitar a la gente, para más o menos mostrarles cuál es el proyecto. Entonces, en ese sentido estamos contentos porque vemos que día a día a Chamical se le presta más atención, y creo que eso lo hemos buscado durante mucho tiempo. Estamos ganando territorio, estamos volviendo a ser la ciudad que todos queremos, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido, yo creo que vamos por buen rumbo, tenemos que seguir trabajando, obviamente que nos vamos a equivocar porque hacemos cosas, nos vamos a equivocar. Ya estamos conversando con la empresa para comenzar a trabajar en la Plaza 25 de Mayo, vamos a hacer la plaza nueva prácticamente.
que ese es un símbolo de nuestro departamento, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que se quieren hacer, que se van a hacer en Chamical. Tenemos el apoyo del ministro Bossetti, tenemos el apoyo del gobernador de la provincia, y en ese sentido creo que tenemos que estar tranquilos de que se van a concretar cosas grandes para nuestro departamento. Intendente, también en lo que refiere al ferrocarril, al viejo ferrocarril de aquí en nuestra ciudad de Chamical, se habló por parte del gobierno de que se quiere volver a implementar el ferrocarril que pase por aquí con los trenes de carga por nuestro departamento. Va a ser importante para Chamical que el ferrocarril trabaje por el tema minero, que se está trabajando con un montón de piedras en el departamento. Bueno, a Olta le va a servir un montón de que el ferrocarril vuelva a pasar por el tema de la laja o de la manera en la que ellos están trabajando, ¿no es cierto? Va a servir por el tema del grano, por el tema de un montón de cosas que por la vida misma de cada uno de los pueblos. Hay muchos pueblos que una vez que se fue el ferrocarril prácticamente quedaron abandonados, y bueno, que vuelva esto es importante. El ingeniero Agos Carreño está trabajando con el tema de la base aeronáutica, en donde se puede hacer un centro en donde se pueda reparar, donde se pueda pintar, donde se pueda hacer todo lo que tenga que ver con los aviones, donde hay otros proyectos más, donde se pueda hacer un centro de evacuados, donde podemos también trabajar desde una pista de aviones en donde se pueda viajar al exterior directamente desde nuestro departamento. Entonces hay muchos proyectos que se están evaluando, y que bueno, a lo mejor quienes dicen que Chamical tenga la posibilidad de todo eso, y bueno, que seamos un aeropuerto internacional como lo hablan ellos a nivel provincial. Saben que la situación geográfica de nuestro departamento es importante, saben de que tiene la pista de aviones, de que tiene la base, de que tenemos todo armado para que se haga algo importante. Entonces yo creo que nosotros como chamicalenses tenemos que empezar a pensar en grande y empezar a pensar de que somos una ciudad grande. Entonces creo que de esa manera las cosas importantes que nosotros las veíamos pasar o que las veíamos lejos, hoy las tenemos al alcance de nuestra mano, así que vamos a seguir luchando para que todo se vaya concretando, ¿no? Está quedando muy bonito las calles de la ciudad con la iluminación LED. Sí, la verdad que ha cambiado bastante, eso es un cambio importante para nosotros como chamicalenses, ¿no? Y que se haga con una empresa que está instalada en nuestro departamento, que hoy van a tener la posibilidad de ampliar su empresa porque se van a fabricar también los paneles solares en Chamical. Para nosotros es un gusto de que todo eso se haga en Chamical, así que es importante de que lo que nosotros tenemos en Chamical lo vamos aplicando en cada cosa que nosotros podamos mostrar a la gente. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en la iluminación, fuimos los primeros que hicimos el cuenta segundos de los semáforos con LED en la provincia, y bueno, hoy la mayoría de los departamentos lo están haciendo porque queda bueno, porque es importante y porque la gente le presta atención al segundero. Entonces un montón de cosas que se hacen desde nuestro departamento y además que benefician a Chamical, y bueno, eso es importante decirlo y aplicarlo, ¿no? Entonces creo que tanto la gente de LEDLAR como nosotros nos sentimos contentos de que la gente lo vea con buenos ojos. No sé si le queda algo más para agregar a esto. Exactamente. En ese sentido, digamos, un poquito celoso el gobernador, porque lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos en la capital, la parte de la semaforización, ¿no? Sí, todavía no lo tienen en la capital, ellos solamente tienen la luz LED nomás. Exactamente. Pero el tema de la semaforización ya está acá en nuestro departamento, en Olta la he visto, en Villa Unión también la he visto. Bueno, no sé qué otro departamento más, pero por lo menos en ese departamento que anduve la vía la llevan presa, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy contentos, y bueno, yo felicitar a los muchachos porque están trabajando bastante bien. Y también puede generar fuentes de trabajo próximas para la gente de aquí de Chamical, ¿no? Seguro, se van a generar muchas fuentes de trabajo más. Esa es la idea y eso es lo que estamos trabajando. En cada uno de los viajes vamos encontrando amigos y gente que quiere colaborar con esta gestión y con este departamento. Entonces hay que aprovechar todo. Y todo aquello que quiera invertir en fuente de trabajo para Chamical va a ser bienvenido, ¿no? Armando se preocupa mucho por la gente del deporte, al igual que el profesor Walter Vera, que, bueno, que sabemos lo que es un molde, Walter Vera, de hacer campeón. Entonces, en ese sentido, la verdad que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos. Bueno, ese es otro proyecto importante que tenemos acá en Chamical.
ya estamos trabajando en hacer el taller en defensa civil para que el Galpón Naranja se convierta en un estadio de básquet y un gimnasio para nuestros atletas, sobre todo para nuestros judokas, karatecas, para el boxeo, que tengan su espacio. Así que la verdad es que felicitar a la familia, me imagino el orgullo de su familia de saber de esta posibilidad de su hijo, de verlo en un Panamericano y nosotros como chamicalenses. Por eso le digo, siempre tenemos que pensar en grande y nosotros podemos, como pudo este chico, con su humildad, con sus ganas, pudo llegar a estar en un Panamericano en otro país. Y entonces, además, nosotros, y nada menos representando a la República Argentina. A la Argentina va a representar. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros como chamicalenses empezar a pensar en grande y sentirnos contentos cuando otra persona de nuestro departamento se beneficia. En ese sentido, yo creo que va a ser la única manera en la que Dios nos va a dar una gran mano como nos está dando hasta ahora. Entonces hay que seguir avanzando y bueno, felicitarlo a ellos, felicitar a toda la gente del deporte y felicitarlo al profesor Bomba Vera porque se ha comprado una combi especialmente para llevar a los chicos a participar en todo el país. Esos son gestos que se tiene que agradecer uno como jefe comunal y que tiene que ver la comunidad en general del esfuerzo que ha hecho este hombre para poder participar en distintos puntos del país, teniendo en cuenta de que la federación, la asociación han planteado los torneos en lugares alejados, ¿no? Así que no, la verdad, me saco el sombrero y felicito a toda la gente de judo, en especial al profesor. Lo decíamos recién sobre esta importante reunión que se llevó a cabo hoy en la municipalidad con distintas personas que se han llegado para informarse. El tema era microcréditos, microemprendimiento y el programa Manos a la Obra. Nos visitaban en la jornada de hoy el subsecretario de Economía Social, el licenciado Alejandro Quintiero, te lo recuerda, quien fue intendente de Milagro mucho tiempo. Director, también el coordinador de cooperativas, el señor Horacio Niz. También el coordinador de mutuales, el señor Nicolás Quintero. Y el especialista en monotributo social, la licenciada Norma Gallardo. Participamos de esta reunión y bueno, escuchamos la palabra de la viceintendenta dándole la bienvenida a estas autoridades. Hablar desde estos emprendimientos socioproductivos, yo creo que es muy importante para toda la comunidad de Chamical y poderlos traer y que se puedan aplicar en nuestra comunidad es más que importante y necesario, diría yo. Necesario porque es uno de los ejes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación que justamente implica y trata de la inclusión social, ¿no? La inclusión social a través del trabajo, que el trabajo se lo considera como el único organizador social y por ende es una fuente genuina de empleo. Más que importante, ¿no? Para nosotros que tanto nos hace falta el trabajo y más en esta comunidad que no tenemos muchos recursos como para la empleabilidad. Yo creo que es una oportunidad muy válida, es una oportunidad que debemos aprovecharla y que sobre todo tiende al asociativismo, al mutualismo, a organizar cooperativas, a producir esta unidad que es tan importante y que estas empresas se puedan implementar acá en Chamical, más que importante también para todos. Es una oportunidad que nos da el Ministerio de Nación y nos da el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, así que sepamos aprovecharlas, tratemos de sacarnos todas las dudas a través del equipo técnico que viene acá a ayudarnos, sé que nos van a ayudar también a los proyectos, que es algo muy importante, y también para fortalecer aquellos emprendedores chiquititos que tenemos, y bueno, también que a través de estas líneas de crédito se puedan fortalecer, así que bueno, todo el apoyo de parte del municipio, todo el apoyo de esta gestión, el apoyo del señor intendente para que esto se logre, para que esto sea beneficioso para todos y podamos hacer muchos emprendimientos y podamos obtener muchos trabajos a través de esto. Así que una vez más agradecerles, algo muy cortito, siempre lo que puedo yo ofrecerles y decirles en este momento, simplemente que lo aprovechen, que le saquen el jugo a esto porque es algo muy importante y bueno, estamos hablando de un déficit que tenemos en nuestra comunidad
es el tema de empleo. Así que aprovechenlo. Mucho más importante es porque este tipo de líneas de acción tienden a un trabajo privatizado, individual, que ustedes son sus propios jefes, así que más que importante. Así que agradecerle a Cachi, agradecerles a todos ustedes por su presencia, pedirles disculpas también por la demora, y bueno, aprovechen este día, aprovechen a todo el equipo que está acá para darles respuesta a todo lo que ustedes necesitan. Muchas gracias. En estos tiempos en los que se habla de default, de deudas y de distintas situaciones, hay una situación que moviliza el mercado interno. Esto tiene que ver con la economía social. De esto se refería en la jornada de hoy el licenciado Quintiero, aquí en nuestra ciudad de Chamical. Para nosotros es muy importante estar aquí en Chamical. Somos vecinos. Siempre que he tenido la oportunidad de trabajar, hemos estado cooperando con Chamical. Hasta hace poco lo hemos hecho desde el Ministerio de Infraestructura, en todo lo que sea la coordinación de obras pequeñas, pero ahora realmente estamos acá gracias a Dios y gracias a la presidenta Cristina, que ha decidido conjuntamente con la ministra Alicia Kirchner, nuestro gobernador el doctor Beder Herrera y nuestro ministro Marcelo del Moral, darle la posibilidad a todas las personas, a todos los departamentos de la provincia de La Rioja acceder a la economía social. La economía social es un sector de la economía nacional que tiene la posibilidad de generar al día de hoy 1.300.000 puestos de trabajo. La economía social es un segmento de nuestra comunidad, y me refiero a la zona de Los Llanos, que necesita de la economía social. Por eso nosotros, a pedido de la última reunión que tuvo nuestro ministro Marcelo del Moral con el intendente Daniel Elías, estamos aquí, como dice el gobernador, para ponerlo a disposición de ustedes. Son ustedes los que tienen la posibilidad de acceder a la economía social y son ustedes los que tienen creatividad, que conocen el oficio, que tienen un trabajo, que necesitan cumplir sus sueños de tener un empleo propio, de ser sus propios jefes. Y a su vez, para nosotros es muy importante expandir la economía comunitaria que se da a través de la producción de pequeños emprendedores, de microemprendimiento, y ahí estamos nosotros. En este momento el ministro está en Buenos Aires nuevamente, casualmente seguro que está reunido con la ministra de Desarrollo Social de la Nación consiguiendo más fondos. Hoy hasta el diario nos acompañó. Si ustedes se fijan, el diario de hoy está dedicado totalmente a la economía social, explica que en el periodo de enero a la fecha ya hemos distribuido 700.000 pesos de microcrédito. Son pequeños, pero realmente suman, y hay muchas familias que en este momento tienen la posibilidad, por ejemplo, una costurera, de cambiar su pequeña máquina de coser por una overlock o por una recta, y a su vez puede hacer hojales, puede mejorar la producción, y lo hemos contactado en 4 departamentos que hemos vuelto a visitarla, como esa familia, esa persona que en nuestras comunidades es nuestra querida costurera, hoy tiene otro servicio y tiene otra posibilidad. Lo mismo lo hemos hecho con gomería y con otras actividades. Hace algún tiempo, bastante prolongado ya desde el año 2007, se viene realizando en nuestra ciudad de Chamical lo que se tilda como el banquito de la buena fe. Esta idea que vino de un economista indio, bueno, en realidad lo que se habla hoy es los beneficios que ha traído esto y la posibilidad de acercarse. Julio César, integrante del Banquito de la Buena Fe, se manifiesta sobre este tema. El Banquito de la Buena Fe es una de las primeras instituciones de microcrédito que funciona en Chamical, Lo hacemos desde el 1 de marzo del año 2007.
lo escuchaba el licenciado recién hablar de la importancia de estas herramientas. Nuestros créditos son chicos. Para iniciados son hasta 2.000 pesos y para los représtamos de personas que ya vienen trabajando con su proyecto, hasta 4.000 pesos. Nosotros llevamos entregados ya en estos 7 años más de 500 créditos y la devolución para el fondo Semilla ha sido aproximadamente del 95%, o sea que los fondos están, la gente ha tomado conciencia de que esos fondos, como decía el licenciado, deben devolverse para que otras personas con necesidades también puedan seguir trabajando. Nosotros funcionamos desde Cáritas Parroquial, dependemos del Obispado y por supuesto de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Funcionamos los días jueves a las 16 horas, todos los días jueves a las 16 horas, en el Salón de los Mártires, que está pegado a la Parroquia El Salvador. Los requisitos son muy simples: grupos de 5 personas mayores de 18 años, del mismo sexo para iniciados, o pueden ser mixtos ya para los représtamos. Pueden ser familiares, pero que no convivan bajo el mismo techo. Y como requisito indispensable, una boleta pro forma y fotocopia del documento, nada más. Nosotros hacemos un acompañamiento muy personalizado en cada proyecto. De hecho, que es por eso que los proyectos no se caen. Una de las formas de estar inscripto tiene que ver con, ante la AFIP, ¿no?, con esto del monotributo social. La licenciada Norma Gallardo se manifestaba en la jornada de hoy las posibilidades que se tiene para ingresar en este monotributo social. Esto decía. Vamos a hacer hincapié en los beneficios que tiene esta categoría tributaria, el alcance, cuáles son los derechos y también cuáles son las obligaciones que tienen que tener las personas que se incorporan en esta categoría. Si bien es cierto, conceptualmente decimos, bueno, que es una categoría tributaria, yo prefiero decirle que es una política, es una herramienta muy importante de la economía social y es una política de inclusión de las más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos, porque es la que posibilita a las personas que realizan este tipo de actividades que las vino mencionando el licenciado, que tienen que ver con la economía social, la posibilidad de incorporarse a la economía formal. ¿A través de qué? De la posibilidad que tienen, realizando este tipo de actividades, de poder facturar, de poder tener también el beneficio, de una vez que se hayan incorporado, de gozar del beneficio de una jubilación, que hasta hoy, bueno, era impensado que las personas que realicen este tipo de actividades puedan tener ese beneficio. Y también el beneficio de poder ser incorporados a una obra social. ¿Sí? Las obras sociales con las cuales se van a beneficiar son todas las obras sociales nacionales, ¿sí?, y que queda a elección y a criterio de las personas que se van a inscriben. ¿Quiénes son las personas que pueden inscribirse? Que por eso les pregunto con quiénes están presentes. Las personas que se pueden inscribir son las personas físicas, o sea, las personas que realizan en forma independiente una actividad de oficio, pueden ser, costureras, las personas que realizan trabajo de carpintería, plomería, el gomero, o sea, todas las actividades de oficio que no están contemplados y que pueden incorporarse en esta categoría. También pueden incorporarse las personas que realizan o que están incorporadas en proyectos productivos, hasta 3 personas que realizan este mismo de actividades, pero que están trabajando en forma conjunta, y también las cooperativas, que serían las cooperativas de trabajo. Les recordamos que ahora nos pueden encontrar en Facebook con Info3 con letras, y de ahí podrás encontrar el link para entrar en YouTube y disfrutar este informativo. De esta manera nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Info3.
En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papanicolaou, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el VPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el VPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si usas casco, tenés un 30% más de probabilidades de morirte. El 62% de un accidentado en moto es un herido grave. El 68% de las lesiones en la cabeza son causa de muerte. El 27% muere al instante. Si usas casco, tenés un 39% menos de probabilidades de morir. Si usas casco, disminuís un 72% las probabilidades de sufrir un traumatismo encefálico grave. Si usas casco, tenés un 85% menos de probabilidades de sufrir lesiones graves. Sí, solo agradecer al intendente por la casa que me ha dado, una mejor calidad de vida. ¿Cuántos son de familia ustedes? ¿Cuántos son de familia? Tres. Tres, sí. Nosotros dos y mi hijo. Perfecto. Y esto es un mejoramiento que viene a quedar mejor en la vida, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. A usted.
nombre es Roberto Nicolás Guzmán. Quería avisarles que acá se llevó a cabo el mejoramiento habitacional. Contra revoque, contrapiso, cerámica, todo con la gestión del negro Elías. Y agradecido a toda la familia, en nombre de mi familia y de mí también. Vivienda digna es desarrollo y crecimiento justo para quienes más lo necesitan. Gestión de gobierno, Municipalidad de Chamical, Intendencia Daniel Elías. Pasión de arrabal, vamos a ver qué va a pasar con el tiempo. No nos acompaña estos días el tiempo, ¿eh? Realmente ya nos vamos a ocupar de lo que pasa aquí en nuestra ciudad de Chamical, pero bombón por allá, ¿qué hay a nivel país, a nivel tiempo? Bienvenidos a Infoclima TV. Continúa la semana y un sistema frontal continúa instalado en el nordeste argentino, por lo tanto se prevé que allí continúen las lluvias y tormentas de variada intensidad, afectando especialmente las provincias de Misiones y Formosa. Mientras tanto, sobre el área central se espera el aumento de la nubosidad, aunque no se esperan lluvias y con la circulación del viento leve del sector sur. Hacia el norte del litoral entonces, como les adelantaba, lluvias y chaparrones de variada intensidad y poco cambio en las temperaturas. Allí la mínima será de entre 14, 16 y 17 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 18, 19 y 20 grados en horas de la tarde. Y hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba y hacia el norte de Buenos Aires también, las mínimas rondarían los 7 y 9 grados y la máxima alcanzaría los 14 y 15 con el aumento de la nubosidad. Mientras tanto, en Costa Atlántica y en La Pampa, el ambiente un poco más fresco como siempre, con una mínima que sería de nada más que de 0 grados y una máxima que alcanzaría los 11 y 13 en la provincia de La Pampa. Mientras tanto, para la región de Cuyo, cielo cubierto y no se descartan las probabilidades de lluvias. Allí la mínima será de entre 6 y 8 grados y la máxima alcanzaría los 14 y 15 grados en horas de la tarde. Mientras tanto, en el noroeste argentino, el ambiente se mantiene inestable aún con cielo cubierto y probabilidades de lluvias y se espera una jornada ventosa, producto de los vientos predominantes del sector oeste acompañados de algunas ráfagas. Allí la mínima sería de entre 11 y 12 grados y la máxima alcanzaría los 16, 18 y 20 grados. Y finalmente, en la región patagónica, el ambiente se mantiene muy frío, con nubosidad variable a nivel general y vientos que continúan predominantes del sector oeste. Allí la mínima rondaría los 0 y 6 grados y la máxima alcanzaría los 10, 11, 13 y 14 grados desde el norte hacia el centro de la Patagonia. Y finalmente, en el punto más austral de nuestro país, nubosidad variable también, con mínimas que rondarían los 2 y 3 grados y máximas que alcanzarían los 8 y 9 grados en horas de la tarde. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo.
Bueno, al parecer va a estar complicado, ¿no? En todo el país, pero bueno, ¿acá qué va a pasar? Acá, para el día miércoles tenemos una mínima de 12 y una máxima de 15, nubosidad variable. Para el día jueves, 11 de mínima y 14 de máxima, por la noche algo nublado. Y para el día viernes, inestable, 7 de mínima y 14 de máxima. Perfecto, también se pronostica clasificación de Argentina para mañana, ¿no? Ojalá. Sí, no le quepa duda. Esperemos que sí, aunque sea un empate, salimos. Sí. Señoras y señores, hasta aquí llegamos con toda la información. ¿Nos volvemos a encontrar cuándo? A las 21 y 13 horas por Canal 3 de Yosca Cable. Exacto. Y sea también en Facebook, en YouTube. Bueno, muchas son las posibilidades de informarte. Así que ahí nos volveremos a encontrar. Chau, Meli. Chau, Daniel. Hasta mañana. Chau. Chau.